Algunos le echan la culpa a Rossi de que no le deje ningún dinero a Boca, que dice podría ser un poquito más agradecido e intentar que irse ahora y que a Boca le quede algo de plata. Otros le echan la culpa a los directivos de Boca, a Riquelme, por no hacer un gran esfuerzo para que el arquero se quede en Boca. Pero mi pensamiento, yo creo que no hay culpa de nadie acá, ni de los directivos, ni de Román, ni de Rossi. Boca le ofreció lo que pudo, más no hay. Rossi está viendo el bienestar suyo y de su familia. Está viendo a futuro, me parece perfecto. En Boca va a ganar 2 pesos y en el Flamengo va a ganar 10. Entonces, no hay que decir que es malagradecido por irse o echarle la culpa por algo. Me parece perfecto. ¿Vos qué harías en tu laburo? Estás ganando 2 pesos. Te llaman para irte a un laburo al exterior donde vas a ganar 10. ¿Qué vas a hacer? Obviamente lo pensás, ¿no? Porque aparte vas a ganar en dólares. Es para pensar, ¿no crees? Así que ya está, gente, yo no creo que acá no hay culpables. Boca hizo lo posible para que Rossi se quede, no hay plata. Rossi obviamente busca el bienestar suyo y de su familia de acá a futuro. Porque si nos ponemos a pensar, los jugadores son un número. Si hoy no arreglan una buena moneda, el día de mañana, cuando realmente no sirvan, los directivos le pegan un voleo y no le va a importar si ayer pensó o no pensó en el club. Así que yo creo que tomó una buena decisión Rossi en irse al Flamengo y pensar más en su familia que en el club.